Pues después de este excelente programa de viernes de charlas pedagógicas, con el cual aprendimos bastante, pues resulta que es momento de platicar de historia en este programa, 360 grados de historia en DGESTV, te ve aprendiendo. Como siempre, Juan, un placer platicar contigo. No, al contrario, es un placer estar aquí contigo nuevamente en este programa tan interesante. El tema a lo mejor no nos va a gustar mucho, ¿no? Bueno, a los chicos sí les agrada. Sí, Sí. sí les agrada un poco. Vamos a platicar de la Inquisición. Así es. Vamos a platicar de la Inquisición. Recuerden que nada más tenemos 20 minutos, entonces siempre nos emocionamos y tratamos de Exacto. abarcar todo. A veces Así nos faltan es. un poquito de información, pero también recuerden que en una parte del programa nosotros lanzamos una pregunta para que pongan mucha atención y entonces nosotros, ¿qué regalamos? Dos cortesías dobles para los recorridos del último fin de semana de enero. Así es que pónganse muy, muy abusados Así desde es. que empieza a hablar Juan hasta que termina para que ustedes puedan contestar la pregunta y ser los ganadores. Por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar. ¿Qué es la Inquisición? ¿Qué periodo abarca? Bueno, la Inquisición se establece cuando el Papa Gregorio IX, alrededor del 1200, considera, ¿no? En este proceso de expansión de la religión católica, como pues todas estas cultos paganos en Europa, ¿sí? Recuerden que todo se va a circunscribir en ese territorio europeo, se empiezan a desarrollar una serie de prácticas contrarias a la religión cristiano-católica. En ese sentido, pues bueno, para tratar de combatir y volver a convertir adeptos, ¿no? De sumar nuevas almas, pues la iglesia en esos momentos, sí, eso sí hay que recalcarlo, porque bueno, surge todo un proceso también muy controversial hasta nuestros días, sobre juicios hacia la religión, y que bueno, creo que en este programa no es nuestro factor primordial levantar toda esta serie de juicios, sino tocar esos procesos históricos que han ido transformando a nuestra humanidad, ¿no? Y en el caso de nuestro país también, ¿no? Claro, y que es inevitable mencionar, por ejemplo, todos estos procesos legales Claro. que se hacían en ese entonces Así es. y la religión que iba como Sí, muy de la par. iban a la mano, ¿no? Por eso Exacto. tenemos que mencionar las cosas como sucedieron. Por supuesto, al igual como lo hicimos en los primeros programas, ¿no? Cuando hablábamos del México prehispánico. Recuerden que naturaleza y fe y la religión pues iban prácticamente de la mano. Va a ser hasta la época medieval en la cual empieza a intervenir otra serie de factores como la política y la economía, en los cuales pues empiezan a dar sus primeras puntillas para tratar de separar también este lazo, ¿no? Con la religión. Lo interesante, y yo creo que sí lo deben de tener muy bien en cuenta, muchachos, y los profesores en las aulas no nos dejarán mentir. La historia finalmente la hacen las personas, ¿no? Son personas como nosotros, de carne y hueso, que también sienten, les toca vivir un contexto determinado y ya son las que toman finalmente esas decisiones. Algunas muy acertadas, otras no tanto, pero finalmente es un juicio, ¿no? Lo que ellos establecen para tomar esas decisiones, ¿no? Mientras está platicando Juan, también van pasando algunas imágenes, Exactamente. algunas imágenes obviamente relacionadas Por a la supuesto. Inquisición y en base a lo que Juan les está explicando, también como un material de Claro, apoyo. sí, recordemos que para seguir retomando el tema, la Inquisición surge en Europa, ¿no? Y durante este proceso, pues bueno, se establecen toda una serie de elementos en los cuales trata de combatir. Recuerden que la Inquisición es prácticamente una especie de policía secreta en el cual, pues bueno, se encarga de enjuiciar a ciertas personas con determinadas actitudes, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo hay incluso por parte de la iglesia toda una serie de instituciones, incluso lo pueden ver en el escudo, ahí pueden ver cómo, pues bueno, este es el símbolo y primordial de esta policía secreta, y en el cual, pues bueno, se involucraba tanto a hombres como mujeres, ya sean gobernantes, ya sean incluso Es religiosos. algo así como FBI, pero ese es el escudo. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Y lo interesante de este proceso es que, pues bueno, ello va a combatir también esta imaginería que nos ha acompañado hasta nuestros días, como es la hechicería o la brujería, por ejemplo, ¿no? Que también sería un tema muy interesante, sobre todo este concepto de la creación de la maldad, en la cuestión de la actitud humana, de la conformación simbólica, incluso del mismo demonio, del diablo, por ejemplo, pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro ¿Esos tema. podrían ser elementos de los orígenes? Sí,
Por De la supuesto que sí. Inquisición. Recuerden que comentábamos hace un rato, la Inquisición trata de combatir todas estas herejías, ¿no? Todo lo que no iba, iba contrario a la religión cristiano-católica, y en ese proceso obviamente iba la práctica de la brujería, de la hechicería, las prácticas incluso de la medicina tradicional en pueblos que en los cuales no estaba permitido realizarse, en fin, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Incluso este tipo de elementos se van a hacer mucho más arraigadas en el momento en el cual se establece la Nueva España, alrededor de 1571, y que precisamente todo este desarrollo va a llevar a cabo pues el establecimiento ya formal de esa institución, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del primer arzobispo, ¿no? Fray Juan de Zumárraga, en el cual, pues bueno, siendo él portador de las palabras franciscanas de esta orden importante, pues va a ser nombrado también como el primer inquisidor en la Nueva España. Este personaje va a establecer esta institución en la Ciudad de México, recuerden que era la ciudad capital de esta colonia, y este personaje, pues bueno, también va a desarrollar un papel muy importante, ¿no? Incluso voy a platicar rápidamente una anécdota de este personaje, porque incluso Zumárraga fue el personaje que llevó a cabo la primera sentencia por parte de la Inquisición a un indígena llamado Carlos, ya convertido. Este muchacho Carlos resultó ser de descendencia del linaje del rey Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces era, cuenta un poco el edicto de este personaje. Él estaba realizando una serie de prácticas paganas, incluso pues tenía muchas esposas, ¿no? Cosa que era contraria a la religión también, y además realizaba durante ciertos días del calendario una serie de rituales y a su vez sacrificios. Entonces, todos estos motivos fueron necesarios para que Fray Juan de Zumárraga decidiera finalmente darle un juicio y darle la sentencia mucho más severa que se pudiera dar en aquellos momentos en la Inquisición, que era llevarlo a la hoguera, ¿no? Hay toda una serie de procesos que incluso en la institución permitía, según el nivel del delito, que iban desde un simple castigo en la plaza pública, que iban desde la toma de los bienes de la familia hasta penas ya capitales, ¿no? Como era el castigo en la plaza o el caso más severo que era el de la hoguera, ¿no? Entonces, recuerden que el caso en el cual, pues bueno, se quema el cuerpo, pues ya el alma ya no puede regresar, ya no puede reencarnar el día del juicio. Entonces, es un alma que queda en el nirvana. Entonces, ya no tiene el perdón finalmente de Dios o de la divinidad para poder reencarnar. Entonces, ese era el Eso también castigo era más severo, castigo. por supuesto, Sí. ¿no? Los inquisidores. ¿Qué podemos platicar de los inquisidores? Hay una orden importante en la Inquisición que son la orden dominica, ¿no? Y hablamos, si ustedes recuerdan, muchachos, han caminado ahí por el centro histórico, ahí en la Plaza de Santo Domingo, hay un templo muy bonito de estilos barrocos y a un costado está el famoso Palacio de la Inquisición. Esta orden está muy legada principalmente a este edificio porque es la orden encargada de administrar a este juicio religioso, ¿no? Entonces, un inquisidor siempre va a estar nombrado por la autoridad principal, que en este caso es el Papa, ¿no? Y a su vez, pues bueno, él va a escoger toda una serie de elementos dentro religiosos, personajes que incluso entran a algunas de las celdas también para confesar a los presos, aquellos alguaciles, una serie de militares también religiosos, y obviamente, pues bueno, parte del desarrollo en el cual se llevaba también estos juicios, ¿no? Hay una parte importante en este desarrollo que son los famosos autos de fe, ¿no? En el auto de fe, en el caso ya de la Nueva España, se realizaba a través de la convocatoria pública. Es decir, en el caso de la Ciudad de México, se hacía una misa especial un domingo en catedral, donde se llamaba toda la población, y ahí se daba lectura por parte del arzobispo, por parte de los obispos principales y también por el inquisidor mayor. Ahí leían el momento en el cual se iban a iniciar todo el proceso para recibir las demandas y las sentencias, y durante un lapso de alrededor de 30-45 días,
las personas podían acudir al Palacio de la Inquisición a realizar sus denuncias, que era lo que se practicaba en aquellos momentos en la Nueva España. Recuerden que nosotros somos una mezcla de muchas culturas, ¿no? Incluso llega una cultura africana donde también trae toda una serie de expresiones mágicas que se van a mezclar muy bien, con la parte indígena. Entonces había prácticas de hechicería, había prácticas de dedicación y de ceremonias hacia el diablo, por ejemplo, que eran consideradas de esa manera, ¿no? Y dentro de estas prácticas también estaban las adivinatorias, ¿no? Hay casos en los cuales, pues, la mayoría de estas sentencias y de estos juicios se realizaban contra mujeres. Si hablamos de un 100%, podemos decir que entre un 75 y un 80% eran contra mujeres, ¿no? Desgraciadamente, eso va a alimentar también la imagen de la bruja. ¿Por qué se daba más con las mujeres? Por la imagen y la construcción de la bruja, ¿no? Recuerden que en aquellos momentos, incluso en algún momento lo tocamos también con mi compañero Carlos en programas anteriores, el papel de la mujer quedaba subyugado finalmente tanto al poder político como al religioso, ¿no? Y en ese sentido, pues la mujer era mucho más fácil de poder atraer, ¿no? Hacia los poderes de la malicia. Y en ese sentido, desde Europa se traía este concepto de que la mujer puede tener ese lazo continuo con la maldad a través de la hechicería y de la brujería. Por eso se alimenta durante toda la época medieval hasta el siglo XIX, más o menos, que las mujeres pues prácticamente eran las culpables de atraer a los hombres con sus encantos, de darles bebedizos y brebajes. Siempre Digo, hemos sido las malas del algunos cuento. sufrimos Siempre, todavía en la siempre hemos sido las malas actualidad. del cuento. Profesores, ustedes no Chicas, dejan somos negar. brujas. Somos brujas. Está bien, Juan. No, 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 yo Está no estoy bien. refiriendo a lo que sean brujas. Somos Son unas hechiceras malvadas. hechiceras, y demás, ¿no? ¿Y qué, y qué, y qué? Dice Susana. ¿Y qué, y qué, y qué? ¿No? Y además rápidamente en esa concepción de la bruja, pues bueno, entran también en práctica todos estos cultos paganos, ¿no? Desde Europa y que se van a mezclar muy bien con estas influencias africanas y también indígenas de diversas regiones, como el caso de Veracruz. Y hay una leyenda muy interesante que incluso se desarrolla también en este Palacio de la Inquisición, ahí en la Plaza de Santo Domingo, aquí en el centro histórico, que es el caso de la mulata de Córdoba, ¿no? Una chica con raíces totalmente africanas, en el cual, pues bueno, se dedicaba a la adivinación, ¿no? Parece ser que tenía prácticas de la hidromancia y de la favanomancia, que era la lectura del agua, de las ondas del agua, y también de las semillas de lava, por ejemplo. Entonces, a través de ello, ella daba lectura según las preguntas de los interesados, que como te comentaba, generalmente eran mujeres, por cuestiones de amoríos y contactos con ciertos caballeros, ¿no? Okay. Voy a preguntarte algunas cosas que me están poniendo aquí de comentarios. Primero Adelante, por favor. decirte que la 30, 73, 72, 112, 18, 34, 43, 51, 56, 53, 104, 7, 26, 100, 96, 6, 29, 63. Todas esas están conectadas y están Ay, muy gracias. interesadas en el tema. La técnica 73, ¿podría hablarnos más sobre los términos cristianos y católico? Sobre los términos cristianos y católico, bueno, en la actualidad hay dentro de la religión diferentes acepciones, es decir, cuando surge prácticamente esta percepción de un Dios único y un mensajero, le llamamos cristianismo, y es la imagen finalmente de Jesucristo, ¿no? Y se llama así porque, bueno, este personaje, Jesús, descendiente de María y José, pues bueno, es crucificado, por eso se le llama Jesús Cristo, ¿no? Y lo que se va a conformar después como la Iglesia Católica, pues bueno, va a adquirir una especie de representación también a través de diversas imágenes como son los santos y en su caso los ángeles, mensajeros de Dios, ¿no? Por eso hablamos en este momento de cristiano católico, ¿sí? Es decir, es la iglesia actual que rige finalmente en el caso del Estado Vaticano. La técnica 13 opina que los juicios los usaron más por intereses económicos que También, religiosos. por supuesto, incluso hay una leyenda también muy interesante de la famosa familia Carvajal, en el cual empieza con un juicio directamente con uno de los descendientes. También había ciertas prácticas
religiosas que no eran cristiano-católicas, como los judíos, por ejemplo. Incluso se llegó a perseguir en algunos países, como España y Portugal principalmente, aquellos que fueran descendientes de judíos, aunque ya habían sido convertidos al catolicismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, algunos de estas familias importantes que deciden migrar hacia al nuevo mundo, hacia la Nueva España, pues se establecen en ciertas regiones. Y hay un antecedente muy interesante de esta familia Carvajal, porque uno de sus descendientes va a ser fundador de la actual ciudad de Monterrey, ¿no? Era un territorio minero muy importante, y por ahí también una anécdota de por qué también incluso son codos, ¿no? Porque precisamente descienden de todas estas familias judías, y no es porque fueran agarrados con el dinero, ni lo sean, ¿no? Sino más bien eran muy bien administrados. Sí, es decir, no soltaban dinero nada más porque sí, ni por hacer faramalla o cosas por el estilo, sino lo interesante es que estas familias judías, incluso lo vemos en algunos sectores del centro histórico, pues bueno, se desarrollan de una manera económica a través de lazos familiares, ¿sí? La técnica 51 dice, qué crueles. Al contrario del comentario de la técnica 13, Sí. que dice, es un tema muy interesante. A mí no me sacaban del museo cada 15 días. No, bueno, le encantaba esto de la tortura. Sí, a lo mejor por ahí tiene algunas lapsus por ahí medio raros, ¿eh? Técnica Sí. 43, saludos especialmente a los padres de familia que nos están viendo. No, Muchas gracias, felicidades, papás, muchas que aprendan gracias también del por tema. acompañarnos, sí. Técnica 13, es notable que en la Nueva España, para apropiarse de las riquezas ajenas. Y la 42 ya les contestó, así es. Sí, sobre todo, pues bueno, toda esta toma de tierras, de posesiones, pues obviamente iba a las arcas de la Inquisición y obviamente de la Iglesia en esos momentos, ¿no? Aquí les vamos a poner tache a la técnica 63. ¿Podrían repetir el nombre de los inquisidores? No. No hasta que lancemos nuestra pregunta, porque si no va a Adelante, ser sí. va a ser trampa y entonces no se vale. Vamos a aprovechar que la Claro, 63 nos está preguntando para sí, lanzar ya nuestra están como pregunta. ¿Quién ansiosos. fue el primer inquisidor en la Nueva España? Juan ya lo dijo. Aquí ya me están levantando las manos, entonces quiere decir que hay Claro. personas que sí te pusieron Y atención. Técnica además, 63, tache. pues bueno, como parte de a lo mejor de una ayudita rápidamente, recuerden que es el personaje que incluso va a atestiguar la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ah, ya. Ahí ya les dijo. Ahí ya. ¿Ya? ¿Ya empezaron? Qué bueno. ¿Ya ven? Técnica 96, excelente tema. Técnica 51, eso sí, de que somos lindas, somos lindas. Claro, Por técnica supuesto, una 51. guapura siempre. Técnica 18 y 61, saludos, un excelente tema. Vamos a platicar de la tortura. Sí. ¿Cómo se llevaba a cabo las torturas? Ya nos dijiste que dependiendo del rango de. ¿Cómo se podrá decir? Es que no es delito. Sí, es un Si es un delito, sí, delito, así es un se delito, manejaba ese porque término delito. exactamente, ¿no? Ganador, ya Ya tenemos tenemos ganador, mira, ganadores. fíjate. Los tres nos siguen este año. Este año nos siguen los tres. Ganadores, técnica 63, que se había sacado el gacho. Ah, lo que pasa Felicidades. es que quería reafirmar su respuesta correcta. Ya me di cuenta del truco de la 63. Y las 73 ganaron. Van a acompañarte Muchas en las visitas felicidades. guiadas. Recuerden que tienen que venir. Tienen que venir, pero No. tienen. Ah, perdón, Sí. tienen que dejar su número y nombre, porque qué tal que dicen soy de la 63 y Sí, por nosotros cómo favor, sabemos. pueden enviarnos un teléfono, un nombre también, para que ya nosotros a partir del próximo lunes nos pongamos en contacto con el ganador. Nada más nombre y teléfono, no vayan a poner a qué hora salen al pan y toda esa Bueno, información, también nos porque pueden invitar a desayunar, ¿no? ese tipo de Claro, cosas no. sí. Perdón, regresamos rapidísimo al tema porque creo que vamos ya un Sí, poco, vamos nos estamos deteniendo. a terminar con esta parte. Recuerden que hablábamos un rato de que en los domingos en catedral se realizaba una misa por parte de todas estas autoridades Ajá, religiosas. sí. Ahí se invitaba a la gente para que fuera a hacer las denuncias al Palacio de la Inquisición. Durante 30, 45 días se recibían todas estas denuncias. A partir de ahí entraban las indagatorias, Ajá. ¿no? Es decir, ya autoridades inquisitoriales empezaban a rastrear, incluso invitaban a la gente a continuar con las denuncias y también con los testigos, ¿no? Y ya a partir de que los inquisidores y todo un tribunal, ¿sí? Es decir, un consejo, estaba de acuerdo en citar al mencionado al tribunal, pues bueno, lo invitaban en un primer momento
¿no? Todo con la palabra religiosa de por medio, a que pues diera veredicto, ¿no? Si realmente era culpable o no. Si el personaje y los inquisidores estaban seguros de que era culpable, pues ahí entraba un proceso muy lastimoso, yo creo que para la humanidad y también para cierta parte histórica de la iglesia, ¿no? Que comentábamos ahorita es la tortura. Veíamos incluso en algunas imágenes, Sí. litografías de lo que pudo haber sido parte de los castigos. Uno de los más citados, pues, es el famoso potro, ¿no? Que consistía en un estiramiento de las extremidades, ¿no? Tanto brazos como piernas, para arrancar la verdad. Es decir, a través del dolor físico, pues el culpable finalmente podría decir, sí, yo lo soy, ¿no? Yo soy culpable. A partir de que se arrancaba la verdad, se invitaba a la autoridad inquisitorial para que él escuchara de viva voz del Que si era enjuiciado culpable. exactamente, Que si era ¿no? culpable. Y en este caso hay como una duda, ¿no? De que si en realidad eran culpables o no, porque en el momento en que te están poniendo a ti a sufrir tanto Claro. físicamente, solamente estas personas sabrán el dolor que Exacto. sentían y que experimentaban, y entonces de esta manera decían, sí, soy culpable, Así con tal es. de ya no sentir, seguir sintiendo esta tortura tan Exactamente. extrema. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Crees que podamos partir este programa? Sí, vamos a terminar rápidamente. Pues bueno, la Inquisición prácticamente va a durar todo lo que dura la colonia hasta el momento en el cual se consuma la independencia, 1821. A partir de ese momento se termina todo el proceso inquisitorial y bueno, entramos en una nueva etapa, ¿no? Me gustaría comentarles también, muchachos, que ya el próximo programa terminamos ya con la parte de la colonia, hablamos ya de la parte importante en el cual pues ya vivimos parte de un México contemporáneo, que es consumación de la independencia y obviamente ya la parte final del siglo XIX. Ahí vamos a arrancar ya con una nueva temática, algo más diferente. Voy a volver a invitar a mi compañero Carlos y Alejandra para que nos hable un poco ya de estos últimos panoramas. Y bueno, Que seamos más porque estamos agradezca. solitos en la sala, entonces que vengan con Ajá. nosotros. Sí, agradecemos pues obviamente que nos sigan visitando, que nos sigan escuchando también. Y obviamente, pues como siempre lo hemos hecho, ¿no? Mándenos todas sus dudas, sus preguntas. Vamos a tratar de darles todo lo necesario para que ustedes incluso mismos puedan empezar con sus indagatorias vía internet. Sí, Juan, lo que trata de hacer es un resumen del resumen del resumen para Sí. que ustedes, bueno, aprendan, pero el tiempo desgraciadamente nos come Sí, y pues hablar de exactamente. historia, no, bueno, necesitamos un programa de Exactamente. 1000 horas nada más para el tema. Pues me despido, felicidades a la técnica 63 y a la 73, porque fueron ganadoras. Seguimos con otro programa, seguimos con sorpresas. La programación en DGSTV todavía no se acaba. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano, sigue el Colegio Vasconcelos y creo que nos van a preparar algo muy rico. Juan, te quedas un No, muchas ratito, ¿no? gracias, claro que A la sí. prueba. Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de 360 grados de Gracias. historia. Gracias, estamos aquí en DGSTV, te Y ve aprende. aprendiendo. Bueno, pues.